TV La Calle, una nueva perspectiva de la información, con responsabilidad social. Especial Festival Vallenato en TV La Calle. Bienvenidos a este especial en TV La Calle con ocasión del Festival Vallenato que se avecina y que este año será en homenaje a Diomedes Díaz. Acompáñenos a conocer cómo se fabrican acordeones en Valledupar. Llegamos a esta vieja casona en la carrera séptima en el tradicional barrio Cañaguate de Valledupar. Ingresamos a esta fábrica de acordeones, Mileto, nacida hace 14 años de los sueños visionarios de este acordeonero, José Sierra. Esta fábrica tiene aproximadamente 14 años, póngale, 14 años. Bueno, la idea se viene por el deseo de tocar yo acordeón, de querer tocar el acordeón, aparte de ser un talento que Dios me regala, y esa sed de querer tocar el acordeón, pero en ese tiempo era muy costoso un acordeón, muy difícil, y hacerse un acordeón nadie me lo iba a fiar, no lo daban a crédito ni nada por el estilo, ¿no? Entonces me empiezan a hacer ese deseo, esa inquietud por el acordeón, y en un momento de pronto oportuno llega la idea y siento que ese talento que Dios me había colocado se despierta en mí y nace ese deseo de decir voy a hacer un acordeón, voy a hacer acordeón. Cosa que no, como que no le llegó mucho a la gente, porque decir así que yo voy a fabricar acordeones, la gente como que no, este man está... ¿Cómo así que va a competir con la Honor? Sí, entonces me trataron de loco. El haber dicho esa, haberme expresado de esa forma, me dice la gente en ese momento, no, este man, o hablaban entre sí, este man está loco, que va a hacer acordeones. Pero sí, así fue, precisamente las personas que me hablaron, o que me dijeron, o se reían, esas mismas personas terminaron diciéndome, pidiéndome de que nos asociáramos, que eran personas también pudientes. Y así nace la idea, entonces comienzo ese proceso de fabricar unas piezas, sobre todo la madera. Luego me meto con los mecanismos, o bien sea estos, los que están viendo acá, observando acá, estos son los mecanismos del acordeón. Estamos con este proceso, que es el ensamble de las piezas, que viene siendo este, con esto, este ensamble se hace acá, que viene siendo este mismo. Luego continuamos con la tabla, que es esta, la que se le introduce, y vamos cerrando. Esta parte se va pegando. Luego continuamos con esto, que viene siendo el mecanismo del acordeón. Trae sus resortes y se le va acomodando en esta parte. ¿Estas piezas también son fabricadas acá? Son fabricadas acá en Mileto, sí. Todo esto se lo hacemos con troqueles. Estas partes se van acomodando. Esta es la parte de los bajos, esta es la parte de los pitos. Este también lleva su mecanismo, como ya se los mostré. Y aquí en esta parte de abajo va la música. Luego viene esta parte, lo que es el fuelle. Este está en prensa en estos momentos, está prensándose para que el acordeón nos dé un buen ajuste. Lleva sus marcos, que ya se le van a colocar. Y luego continuamos con el diapasón, que también está en un proceso de fabricación. Viene siendo esta, que es la que viene aquí en esta parte, faltándole ya los huecos, ¿ya? Y ya con su cuello, su todo armado, queda el acordeón así. Viene con su parrilla en aluminio, un fuelle forrado en tela impermeable,
0.85, que no tenemos el problema de que se nos esté reventando, porque ahorita hay un problemita con los fuelles que se están reventando. Los fuelles también son fabricados aquí. Sí, también son fabricados acá. Entonces, hacemos esto con este sistema pensando en que no se nos vaya a reventar el fuelle y su acabado. ¿Y las teclas? También lo fabricamos acá. Los botones, también los botones. Y ya todo lo que ven acá, como ven, ya todas estas son piezas ya listas para armar. Todo son, ya esta es la parte de producción. Todo lo que ven acá, ya piezas listas para armar, por ejemplo. ¿Y usted cómo aprendió a hacer un acordeón? Bueno, esa parte fue bastante difícil, porque sí, aquí no hay fábrica de acordeones. ¿Usted no fue a Alemania? No fui a Alemania. Me ha tocado crear bastante. Esa parte del mecanismo, como le seguía hablando, esto me tocó hacer los troqueles, porque hacerlos a tijera, como hice unos, no me daba perfección, sobre todo el ajuste en el acordeón. Entonces me tocó hacer unas máquinas, unos troqueles. Estos son los troqueles. Este troquel que ven acá, bueno, este se partió porque lo pasamos de temple. Ese era otro problema. Estos temples se hacen en un horno especial y aquí lo estábamos haciendo artesanalmente. No nos sirve porque se nos pasa de temple. Entonces ahorita mismo ya estamos haciendo los troqueles y llevándolo a un horno especial. Esta parte es el macho, como le decimos, y esta es la hembra. Esto entra en una prensa que la tengo en estos momentos en mi casa, en el garaje. Es muy grande, muy difícil traerla para acá. Me ha tocado dejarla allá porque es con un cargador especial. Entonces es muy pesada. Entonces los troqueles yo los llevo allá y produzco las piezas. Que ahorita les muestro una parte. Vamos a mirar, José Sierra, esta cartelera en donde están los valores, los precios de cada pieza y el precio final de cada acordeón. Sí, claro. Bueno, esta parte, antes colocábamos la persona, los que nos hacían los pedidos. En estos momentos tenemos un pedido de 20 acordeones. Esta es la parte de resorte, pito, los precios que trabajamos, porque también trabajamos con los mantenimiento, arreglo, reparación. Entonces aquí vemos un mileto profesional. En este tiempo, hace aproximadamente unos 3 meses, lo teníamos en ese precio, 1.700.000. Hoy en día cuesta 1.800.000. Este otro que sigue, mileto pequeño, está en 1.450.000, un acordeón exclusivo por todo, por el sonido, por todo. Y el otro, 1.450.000, porque es armonizado, o sea, apto para una grabación, el pequeño. Y el otro sencillo, 1.300.000. Tenemos también el de la Owner, que lo vendemos acá también, el Rey Vallenato. De todas maneras, sus acordeones son mucho más económicos que los importados. Sí, siempre son un poco más económicos, sin desmeritar a la Owner. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre un acordeón fabricado por Mileto, José Sierra, y los acordeones que vienen de Alemania o de otros países? Bueno, tenemos una ventaja con el fuelle, que es un fuelle forrado en tela impermeable, es un fuelle garantizado. Nos podemos dar el gusto de entregarlo garantizado porque sabemos que no se va a reventar. La afinación lo entregamos también con su afinación total para vallenato criollo, el brillo que se le coloca al acordeón, porque el de la Owner, cuando llega acá, nos toca hacer ese trabajo. Entonces, por eso trabajamos de esa forma, le entregamos el acordeón, las correas no se nos ponen hediondas, son correas listas para ir a sudar acá, a ir a un concurso, no se ponen hediondas, se gradúan también, muy buenas. O sea, tenemos muchas cosas, ¿no? Los mecanismos se entregan totalmente organizados, que no se nos traben los botones, que no tengamos problemas de que el tipo se le quedó el botón pegado. O sea, nosotros le entregamos el acordeón listo, que no tenga problema la persona. Con una producción de 4 acordeones al mes, Mileto apenas le arrebata un mínimo porcentaje de clientes a la más poderosa fábrica del mundo, la alemana Hohner. En un tiempo, en un principio, sí tuve bastante inquietud,
pero después me fui dando cuenta de que las máquinas, o sea, es algo como que debe ser esa máquina así. Por ejemplo, los troqueles, si son troqueles, trabajamos con troqueles y eso debe trabajar así, en serie. O sea, creo que ir allá me gustaría, sí, me gustaría, pero en conclusión, sí, la misma maquinaria. Hay otras máquinas que de pronto yo no las tengo porque son un poquito más costosas, pero que ya yo sé cuáles son las máquinas que se necesitan. Además de músico, José Sierra es emprendedor y sueña con ver crecer su fábrica. Bueno, como empresario sí me gustaría ver esto más grande, necesito más espacio, la maquinaria completa para seguir adelante con esto y dejarle a Valledupar, sobre todo, este legado, esto que no se pierda, que sigamos en esto, eso me gustaría. Para este festival que es en homenaje a Diomedes Díaz, ¿tiene algunos pedidos especiales que deba entregar antes de la fecha? Bueno, te cuento que como ahorita, imagínate, tengo ese pedido de los 20 acordeones adelante y sí llegan bastante personas, sobre todo preguntando por el acordeón pequeño, que es el boom ahora en estos momentos. Y porque es más liviano, es más fácil de manipular. Tanto para niños como para adultos. Tanto para niños como para adultos, es cómodo, muy cómodo, tiene la misma medida acá de los bajos, de los botones. Y es muy sonoro, sobre todo es tres coronas en los bajos, dos coronas acá, y el armonizado suena muy bonito. Entonces al profesional hoy en día le está gustando mucho ese acordeón. Pues necesitamos mucho espacio porque todo esto que tú ves aquí son troqueles, van montados, es una serie de máquinas que van una en serie, atrás de la otra, ¿no? Entonces todo esto que ven son troqueles, esto es de lo que te hablaba el Nácar. Esto es una pasta que se trata con ácidos, con líquidos para ablandarlo y después echarlo. Esto es una pulidora ya profesional, ya más avanzada, más industrial. Estos son troqueles, de pronto le decimos por acá forrabotón, pero en sí son troqueles que producen ciertas piezas. Esta máquina también, todas las hemos fabricado acá, que es la que produce esto. Es la que produce el cerrado este. Y estas son las piezas, esta es una pieza que produce esta máquina. Esta es la pieza del mecanismo, la base del mecanismo. Y así tenemos varias máquinas, por ejemplo, allá tenemos otra máquina, esta que ustedes ven acá. Esta es una máquina también que la fabricamos acá, la fabriqué. Te produce esta parte del acordeón. Esta es la parte que produce esta, la máquina que les mostré. Y así sucesivamente tenemos varias máquinas. José, ¿cuántos operarios de estas máquinas tiene usted? Bueno, ahora en el momento estamos tres personas. El hijo mío, que en la tarde viene, porque está estudiando, en la tarde viene y trabajamos, cuatro personas. Es una empresa netamente familiar. Sí, cuatro personas y el técnico que sí trabaja en su casa. Tenemos dos técnicos, ellos trabajan en su casa. El otro que nos hace la parte de los estuches y esa parte, también trabaja en su casa para no llenar esto por el espacio, que tenemos muy poco espacio con miras a adaptar otra partecita para ver si podemos ir sacando estas máquinas porque estamos ya muy apretados. ¿Qué apoyo recibe usted de empresas tanto oficiales como privadas o Cámara de Comercio o la Fundación del Festival Vallenato? No, hasta el momento no hemos podido tener nada con ellos, no ha sido posible. Pero sí, buscando, bueno, siempre tratamos de hacer los contratos con las entidades, por ejemplo, la Casa de la Cultura acá de Valledupar. Tuvimos, ahí le arreglamos los acordeones ya, se le hizo el arreglo, el mantenimiento. A la de La Guajira de Villanueva también le trabajamos a esos acordeones. Sí, así hemos hecho esos contratos pequeños, pero sí, los hacemos. Esta es la parte de los botones, las taponeras. Ya les muestro, estamos haciendo estas taponeras en pasta con el fin de avanzar un poquito más y de quitarnos trabajo.
Estas son las taponeras, las que van en el mecanismo. Y estos son los botones que estamos sacando, negros, blanco, amarillo, este color que es muy bonito, le ha gustado mucho a la gente. Este es el botón. Permítame y les muestro otro. O sea que un cliente te puede pedir un acordeón a su gusto. Sí, sí, los personalizamos. Por fuera, los también colores personalizados. Personalizados. Estos son botones amarillos. Básicamente lo que hay que tener es cuidado con, o sea, tener presente no confundir un... Esto viene por números y no confundir un número con otro porque el mecanismo no va a dar el mismo ajuste para el acordeón, que es básico en un acordeón. ¿Cómo se llama esta pieza que estás armando? Este es un mecanismo de los pitos. Este es el mecanismo de los pitos. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es cambiándole resortería y colocándole presión para que dé un buen ajuste. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando acá? Aproximadamente 5 años. Bueno, ¿y cómo ha sido la experiencia? Pues la verdad, muy enriquecedora, y normalmente lo hago por gusto. Yo comencé por gusto. Me llamó mucho la atención cuando vi por primera vez que José arreglaba un mecanismo y me pareció sencillo. Y de hecho no es tan complicado, pero sí es de mucho cuidado. ¿Sabes tocar acordeón? No toco acordeón. ¿No te has inspirado? Lo toco para armarlo, pero no para sacarle notas. Sí. Yo conocí al varón José. Yo soy de Los Corazones, un pueblito de acá cercano de Valledupar, un pueblito muy hermoso, el cual el Señor ha bendecido y el cual está llevando personas allá también para bendecirlo más. Entonces, conocí al hermano José allá, un día me brindó la oportunidad, me dijo: yo estoy construyendo acordeones, digamos que una de mis cosas favoritas en la vida es también el vallenato. Entonces, me llamó la atención el venir aquí a la fábrica, la conocí, ha sido muy enriquecedor, muy, muy fructífero también, he aprendido. Gracias. Bastante. Pues por ahora hemos estado aprendiendo a hacer lo que es las piezas, en donde va en cada uno de los mecanismos, lo que es también las prensas, en donde se colocan las correas. Y la idea es seguir aprendiendo a armarlo cada parte del acordeón. ¿Tocas acordeón? No. ¿Te gustaría aprender? Sí, claro que sí. Y así en TV La Calle suena un acordeón Mileto de Valledupar para el mundo. ¿Qué dice así?